simpático. ¿Le canto ahora por abajo? Pero ya en el dedo. Engánchatelo en el dedo. Alegre, maravillosa, amistosa, valiente, gracioso, sincera, cariñoso, amable, amabilidad, simpático, bondad, emprendedora, amorosa, amable, amabilidad, generosa, divertido, simpático, cariñoso, amable, inteligente, generosa, valiente, estupenda, maravillosa, alegre, sensible, atenta. Estas son nuestras palabras para el bien común. Hola, buenos días, somos de Sexto B y hoy os queremos hablar de un libro muy especial que trata de un niño de 10 años con una cara distinta a la de los demás, que se llama Oli, aunque nuestro dibujo nos ha salido bastante mejor que la realidad. Lo que vamos a hacer hoy es leer algunas partes del libro, sin contaros todo lo que pasa, para que más adelante lo leáis vosotros y vosotros también. Ahora os dejo con August, que os va a explicar cómo se siente él. Por favor, prestad atención. Sí, que no soy un niño de 10 años normal. Si me encontrase con una lámpara maravillosa y solo pudiese pedirle un deseo, le pediría tener una cara normal en la que nadie se fijase. Pía es la hermana de Au y ella no lo ve como lo ve el resto de las personas. Daisy es la perra de la familia Pullman. Au le tiene mucho cariño y a veces duerme con ella. La abuela de August y Pía es la madre de la madre de ellos. Ella quiere muchísimo a sus nietos. Jaguil es el amigo de August desde quinto de primaria. Al principio lo veía raro, pero luego se fue acostumbrando a su cara y ahora son amigos. Miranda era la mejor amiga de Bia. Ella quería mucho a August y se lo pasaba muy bien con él. Julian fue uno de los tres primeros alumnos que un mes antes del colegio conoció y le enseñó todo el cole a August. Sin embargo, luego no se portó bien con él. Lo insultaba y lo despreciaba por su cara. Se metía con él e intentaba que nadie fuese su amigo. Os voy a presentar a Justin, el novio de Bia. Justin, cuando vio por primera vez a August, se quedó sorprendido, pero no asustado, porque Bia le había enseñado su aspecto. La madre de August y Bia se llama Olivia. Ella fue la que decidió que August debería de ir al instituto al empezar secundaria. El padre de August, Nate, es un hombre que apoya a August en todo y es muy divertido. El señor Trasero Nian es el director del colegio Beecher y, como su nombre dice, Trasero Nian es un poco gracioso, pero en realidad el señor Trasero Nian es buena persona y una persona alegre. La fuerza del valor de uno mismo, valor, amabilidad, amistad, carácter, estas son las cualidades que nos definen como seres humanos y nos llevan, a veces, a la grandeza. Nosotros y nosotras no solo queremos enseñaros este libro porque nos gusta, sino porque también queremos explicaros lo que significa la empatía. Es como cuando ves a otra gente y no eres capaz de imaginarte cómo sería ser esa persona, ya sea alguien ciego o alguien que no pueda hablar. Solo que yo sé que para otra gente, puede que para todos los presentes en el auditorio, esa persona soy yo. Pero para mí, yo soy nada más un chico normal. Como acaba de decir August, la empatía es ponerse en el lugar del otro y pensar cómo puede sentirse esa persona. La tierra. Ahora vamos a echar dos garbanzos en cada bote para que salga la planta.
Y ahora vamos a echar más tierra para que pueda crecer más. Vamos a hacer un mural y lo vamos a poner en la calle, que cada niño del colegio, pues, si quiere, puede poner a escribir ahí lo que significa para ellos el bien común.